Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, honorable consellera d'Educación, Cultura y Deporte, señor alcalde de Oliva, don Francisco Brines, familiares y amigos de don Francisco, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, darles la bienvenida a este monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Quisiéramos agradecerles su presencia en este acto que tiene como objeto conmemorar el Día del Libro y del Derecho de Autor y, a su vez, rendir homenaje a uno de nuestros grandes poetas valencianos, el señor don Francisco Brines Pañó. Este homenaje es el resultado del acuerdo que adoptó el Consell de la Generalitat el pasado 1 de marzo, por el que se establece el 23 de abril, Día del Libro, como fecha idónea para rendir homenaje cada año a un autor de la Comunidad Valenciana. El Día Internacional del Libro tiene como objetivo fundamental estimular el gusto por la lectura, fomentar la industria editorial, así como la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. Con este mismo objetivo, el Consell ha decidido, además, establecer el día 23 de abril como efeméride para rendir homenaje cada año a un autor valenciano. Este acuerdo del Consell pretende poner en valor y dar a conocer la contribución de nuestros más ilustres creadores al progreso cultural y a la identidad cultural valenciana. Los actos que se programarán en torno al autor homenajeado tendrán por objetivo realzar su figura y promover el conocimiento de su obra. Desde la Biblioteca Valenciana se impulsarán cada año las actividades de ese día en torno al autor elegido, tales como lecturas, exposiciones, talleres didácticos, recitales, en colaboración con las bibliotecas de la Red Pública Autonómica, así como con los centros docentes de la Comunidad Valenciana que quieran sumarse a la iniciativa. La Generalitat ha decidido que en el año 2013 sea el señor don Francisco Brines el primer escritor homenajeado en este Día del Libro. Francisco Brines Bañó nació en Oliva en 1932. Estudió en el Colegio de San José de Valencia y cursó Derecho y Filosofía en las universidades de Deusto, Valencia, Salamanca y Madrid. Fue lector de literatura española en Cambridge y profesor de español en Oxford. Pertenece a la generación de los 50 y en 2001 fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Entre los premios recibidos destacan el Adonais de Poesía en 1959, el Premio de la Crítica en 1967, el Premio Nacional de Poesía en 1987, el Premio de las Letras Valencianas en 1987, el Premio Nacional de las Letras en 1999, el Premio de Poesía Federico García Lorca en 2007 y el Premio Reina Sofía de Poesía en 2010. A continuación, el molt honorable presidente de la Generalitat hará entrega a don Francisco Brines de una placa conmemorativa de este día. Posteriormente, el homenajeado pronunciará unas palabras y recitará uno de sus poemas. Y para finalizar, clausurará el acto institucional de homenaje el molt honorable presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En fin, han visto subir a un poeta
y a una ruina andante. Pero al final se ha subido con éxito, porque no he caído. Yo quiero ante todo agradecer este acto de homenaje, no a mí, yo soy el instrumento, sino a la poesía, que es, yo creo que, la expresión literaria más sorprendente que hay, en el sentido de que, aunque se lea literalmente, lo que importa es lo que allí se dice sin estar escrito. Lo literal es el trampolín, y luego viene el salto y viene la inmersión. Es decir, el lector es siempre el que hace el poema, el que lo construye. Y solamente es triste que esta lectura sea invisible, porque no podemos nunca saber qué gran realización del texto poético la ha cometido el lector. Porque de la misma manera que un instrumentista musical, pianista, violinista, el mismo texto hace una obra de arte, y como la oímos y nos emociona, se nos transmite directamente, podemos decir qué artista, o decir todo lo contrario, cuando acabará de tocar el piano y de tocar el violín. Pues lo mismo ocurre con la poesía. Puede ser una página extraordinaria porque la hace el lector, o puede ser una página sin interés. El que sea sin interés no importa, porque es el lector el que acomete aquello y le da su tiempo. Y en esto siempre el poeta lo agradece mucho, pero el resultado final es el del lector, y es el lector el poeta. Y por eso ocurre una cosa que llama un poco la atención. El tiempo que se dedica a la poesía de los lectores de poesía, porque no es un tema de sobremesa. Mucha gente que no le gusta el fútbol sabe, por supuesto, quién es Messi, quién es Cristiano Ronaldo, quién es Casillas, quién es Mourinho, horrible, etcétera, etcétera. Porque sin saber y sin interesarles, le hablan de ello. Pero de poesía no hay ninguna sobremesa, porque ni siquiera una sobremesa de poetas. Porque cuando los poetas se reúnen, hablan de anécdotas sobre la poesía, pero no de la poesía. Eso es siempre secreto, es siempre de uno. Y por lo tanto, dedicarle un tiempo a algo que no da ningún resultado indica sencillamente amor a aquello. Ofrecer tiempo de nuestra vida a la poesía indica una necesidad de ella. Y eso habla muy bien, y ustedes estarán conforme conmigo, y además el hecho de que hayan venido a un acto de homenaje a la poesía lo indica, que estarán de acuerdo totalmente conmigo. Por eso yo no puedo más que agradecer el homenaje, porque cuando las autoridades toman la dirección de homenajear a alguien, lo hacen siempre en nombre de los lectores. Y por lo tanto,
Yo estoy muy contento de esto porque indica que mi poesía ha interesado a algunos lectores. La poesía es minoritaria, a fin y al cabo, y nos conformamos con eso, con que algunos lo lean. Algunos de los que cohabitan contigo, porque luego, a la larga, cuando un poeta ha calado hondamente, es un escritor bestseller. Por ejemplo, de Bécquer, cuando se publica un libro de Bécquer, se reedita el libro de Bécquer y no se hace ninguna crítica del libro de Bécquer. Es decir, no hay novedad, pero se publica y se vuelve a leer y vuelven otra vez a prestarle atención los coetáneos de Bécquer en su tiempo y después. Y lo mismo Lope, lo mismo Quevedo, lo mismo Góngora o Manrique. Y que la primera elegía, gran elegía, que fue la de Jorge Manrique, siga siendo ahora aún, para nosotros lectores, la primera elegía de la literatura española. Como la segunda, a mi modo de ver, es la elegía a la muerte de Sánchez Mejías de Lorca, en la que hace referencia constantemente a la de Manrique. Esas dos son las grandes elegías. Yo he escrito también elegías, muchas, a la gente que han sido los que han guiado mi vida. Pero toda mi obra también es una autoelegía, porque yo amo la vida y considero la vida como un don que se me ha dado. Y ante la idea de la pérdida de ella, no puedo menos que sentir que eso ocurra. Pero yo me consuelo pensando que si yo vivo y ustedes viven, es porque otros han muerto y que hay que morir para que vengan otros a vivir. Así es que muy contento de que la vida se haga y se deshaga, y que cuando se deshaga crecen otros que vienen, y que dure eso antes de que el planeta se lo trague la tierra y se lo trague el sol y el sol desaparezca. Porque no solamente estamos nosotros condenados a morir, sino, según dicen los astrónomos, también el firmamento. Así es que consuélense, que no solamente a nosotros nos va a ocurrir, sino también a las montañas y a los mares y a todos. Es decir, que muy bienvenidos. Y en mi caso, el llegar un poco como llego, un poquillo tambaleante, no está mal tampoco decir, bueno, bien, yo ya no puedo hacer ciertas cosas, así que ahora es la hora del adiós. Y uno dice, muy bien, adiós vida, pero sepas que te he amado y que tú me has dado todo el don del existir, la existencia, que es un don, un privilegio. Así pues, muchas gracias a todos ustedes y gracias también en nombre de la poesía, porque la poesía les exija un tiempo a ustedes que dan muy a gusto. Yo terminaré esta
estas palabras un poco tartamudas. Es decir, el poeta es un tartamudo que a veces, por una menudencia o por un espacio en blanco, pierde a lo mejor el sueño. Y todo se tiene que solucionar. Pero él está pendiente de aquello, porque todo tiene que ser expresivo en la poesía. Una I copulativa, un espacio en blanco, todo es expresión, todo dice. Y este apunte de viaje que dice así, en coche: las ventanas reflejan el fuego de poniente y flota una luz gris que ha venido del mar. En mí quiere quedarse el día que se muere, como si yo al mirarlo lo pudiese salvar. ¿Y quién hay que me mire y que pueda salvarme? La luz se ha vuelto negra y se ha borrado el mar. Muchas gracias. Don Francisco, consellera, alcalde de Játiva, de Oliva, amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy hemos querido hacer un homenaje a la poesía, pero teniendo la suerte de contar con don Francisco, queríamos que fuera su poesía. La poesía donde describe los paisajes de su Oliva natal y donde tanto sentimiento ha transmitido a lo largo del mundo de lo que es nuestra realidad, nuestro paisaje y nuestro sentimiento. En un día donde conmemoramos este homenaje junto al Día del Libro y los Derechos de Autor. Un elemento fundamental en el progreso de cualquier cultura y de cualquier sociedad. Los libros nos aportan ideas. Son un instrumento fundamental para cualquier sociedad libre, democrática y moderna. Y además son los que nos ayudan a adquirir conocimiento, formación y educación. En un día como el de hoy, todos nos tenemos que comprometer y, como bien nos recordaban, especialmente tenemos que hacer un homenaje a aquellos que tienen en los libros su fuente no solo de inspiración, sino también de conocimiento. Y básicamente a los más pequeños, a los que tenemos como sociedad, como conocedores de la importancia que tienen los libros, la obligación de transmitirles el amor por la lectura, el querer introducirse en un libro y poder apreciar aquello que el escritor, que el autor, que el poeta ha querido poner entre sus páginas. Por eso, desde la Generalitat, incidimos
en la necesidad de inculcar ese cariño hacia los libros, especialmente a los más pequeños. Y para ello, debo también agradecer el esfuerzo que hacen los ayuntamientos, no solo poniendo bibliotecas, haciendo bibliotecas dentro de sus cascos urbanos, sino también las aulas de lectura. Somos la cuarta comunidad española en cuanto a bibliotecas y la satisfacción de los usuarios que asisten a la misma está por encima de la media española. Eso significa que hemos ido por el camino correcto, pero que, como todos vosotros sabéis, en esta labor no podemos bajar los brazos. Siempre tenemos que estar atentos a cualquier circunstancia e insistir para que precisamente esa introducción a la lectura sea una de las cuestiones fundamentales de todas las personas. En 1995, la UNESCO declaró el día 23 de abril como Día del Libro y los Derechos de Autor. ¿Y por qué el 23 de abril? Nos podemos preguntar. Porque en ese día, hace ya muchos años, en 1616, fallecieron Cervantes, Garcilaso la Vega y Shakespeare. A partir de ahí, gracias a la labor que en este día hacemos 80 países, hacemos un homenaje al libro, a los escritores, a los poetas, y este año también, y a partir de este año, queremos desde la Generalitat homenajear a aquellas personas que nos llenan de orgullo como valencianos por el hecho de ser nuestros mejores embajadores a través de las letras. Y este año hemos tenido la suerte de poder hacer este homenaje a un ilustre poeta, de reconocido prestigio, pero sobre todo un gran embajador de lo que es la fuerza y el sentimiento a través del blanco, de las páginas, de los libros, de lo que es la cultura, el paisaje y la imagen de la Comunidad Valenciana. Siempre la comunidad ha estado muy vinculada a lo que es los libros. Dicen que en 1474, aquí, en Valencia, se imprimió el primer libro de carácter literario y que fue un poco más tarde, en 1605, cuando se hizo la primera edición junto en Madrid del Quijote con la primera imagen visual del ilustre Hidalgo. Por eso la historia nos empuja a tener que seguir haciendo homenajes con gratitud a aquellas personas que nos recuerdan que nuestra historia es nuestro presente y que gracias a lo que somos capaces de ver reflejado en los libros, ayudarnos a poder hacer un futuro mejor. Hoy, por tanto, hacemos un homenaje a todas aquellas personas que a través de esas páginas de los libros son capaces de aportarnos ideas, aportarnos conocimientos, imaginación, darnos idea de qué es lo que está pasando alrededor del mundo e introducirnos en universos muy distintos a los que podemos movernos todos los días. Hoy, por tanto, es un día de esperanza y también de poder ir más allá, sobre todo con personas, con poetas, como don Francisco, al cual hemos tenido la ocasión de escuchar su poesía y del que nos sentimos profundamente orgullosos por ser uno de nuestros grandes embajadores por todo el mundo de lo que representa la literatura y la poesía de la Comunidad Valenciana. Don Francisco, enhorabuena por este querido y entrañable homenaje, muy sincero, de la poesía, pero especialmente de su poesía, de aquella que nos conmueve, nos hace sentir muchos aspectos que usted vivió escribiendo esa poesía que nos emociona y que desde luego nos ayuda a hacer una sociedad mejor. Enhorabuena, don Francisco, y muy buenas tardes.
Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a proceder a la segunda parte del acto de hoy, que es ante todo una manifestación de admiración y de cariño hacia la persona y la obra de Francisco Brines, y creo que interpreto el sentir de todos si empiezo dando las gracias a aquellas personas a cuyo patrocinio debemos el acto que hoy se ha podido desarrollar. En primer lugar, el molto honorable presidente de la comunidad, perdón, de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra, que ha tenido que dejarnos por exigencias de su calendario. La honorable señora doña María José Catalá, consellera de Cultura. El ilustrísimo señor secretario autonómico de Cultura, don Rafael Ripoll. La ilustrísima señora doña Marta Alonso, directora general de Cultura. Y el señor alcalde de Oliva, don David González Martínez. Francisco Brines pertenece a la llamada generación del 50 y, a diferencia de la mayoría de los poetas incluidos en esa generación y a semejanza, ante todo, de Claudio Rodríguez, nunca practicó la poesía social. Paco ha sido profesor, lo han oído ustedes antes, en Inglaterra y desde mayo del año 2006 forma parte de la Real Academia Española. Entró en el mundo de las letras por la puerta grande cuando su primer libro, Las Brasas, publicado en 1960, recibió el premio Donais de poesía, que era en aquel entonces el más prestigioso de nuestro país. Después ha recibido muchísimos, el Reina Sofía de poesía iberoamericana, el de las letras españolas, el Fastenraz, el Nacional de Literatura y de la Crítica y el de las Letras Valencianas, entre otros. La obra poética de Francisco Brines se caracteriza por la introspección, el cultivo de la memoria y la reflexión sobre el paso del tiempo. Su objetivo ha sido siempre la reflexión autobiográfica acerca de las realidades y los problemas existenciales básicos llamados a interesar emocionalmente al ser humano. Sus asuntos son los del acontecer diario de una persona común, pero no en el relato insustancial de su anécdota, sino en el vuelo de un pensamiento trascendente a ella. Su tono es el de un meditador denso y consciente de la relevancia de sus interrogantes y del propósito de elaborar una ética tan personal como llamada a ser transmisible y compartida. Y el haber logrado en ese terreno un discurso de serenidad, verdad y hondura es el principal entre sus muchos méritos. Uno de sus mejores críticos, el profesor Dionisio Cañas, resumió su pensamiento en una fórmula que me parece difícil de superar. Les cito literalmente: la mirada de Francisco Brines es profundamente elegíaca y no puede contemplar el mundo sin dejar de ver en él los quevedianos signos de la muerte. Y aunque eso no le impide constatar su hermosura, como contemplador reingresa siempre a la negación y a la ausencia. El personaje poemático que define la obra de Francisco Brines es un ser ensimismado y ausente en su falta de convicción y esperanza, y guardián de una serena sabiduría nacida del recuerdo. Su consuelo más firme es saber que la naturaleza nunca lo defraudará en la permanencia de su espontaneidad y de su gracia, mientras los seres humanos, en cambio, se revelan menos puros, entes imprecisos y hasta fantasmales cuando no los transfiguran el amor y la inocencia. El ser humano que siente y reflexiona, una vez expulsado del paraíso de la infancia, adquirirá conciencia de lo que es su mayor y más irrevocable límite, el paso del tiempo. En el mundo de Francisco Brines, los indicios de una lenta y constante erosión y destrucción convierten el mundo en un persistente aviso, el polvo que obtura una cerradura, los crujidos nocturnos de una casa cuyas vigas de madera se van cuarteando día a día, o la piedra preciosa agrietada en la sortija que luce en la vitrina de un museo el dedo de una momia. Por ello, para Brines, toda tarea humana, espiritual, artística,
intelectual o científica, si es emprendida con excesivo empeño, como si cupiera en ella una gran trascendencia, no puede merecer más que piedad. La elegía es el mayor y más distintivo registro de su voz, siempre que elegía no se entienda como una simple lamentación, sino como una profunda meditación. Esa actitud elegíaca se inicia ya en su primer libro, Las Brasas, y no lo abandonará nunca. En consecuencia, y en sus propias palabras, no merece atención la poesía entendida como juego o virtuosismo, por la que pocas veces se dejó tentar. Y es algo que lamentamos muy a menudo sus lectores, porque la poesía como juego virtuoso deriva de la inteligencia y de la sagacidad, y de lo uno y de lo otro tiene Paco una enorme cantidad. Salvo en algunos poemas, les decía, de aún no. Y aún entonces, ese juego irónico es una manifestación nueva de su persistente preocupación moral. El término escogido por José Olivio Jiménez para definir como clave de bóveda el pensamiento poético de Francisco Brines es la palabra anciano, desde, decía José Olivio, su primer libro. Antonio García Berrio, autor en el año 2003 de un libro sobre su obra asociada a la pintura de Carmen Calvo, habla idénticamente, les cito literalmente, del anciano previsto de Las Brasas y de la ancianidad precoz fingida y la fantasía profética del anciano que subyace a esta colección. El término da nombre a uno de los pilares fundamentales de la visión del mundo de Brines. Desde él, en efecto, la aguda conciencia del paso del tiempo le permite y le exige verse a sí mismo anticipadamente al final del camino de una vida aún no realmente terminada. Desde su primer libro ha sido Brines, por lo tanto, un poeta metafísico. Toquemos madera, porque ese rótulo ha sido con frecuencia, porque tiene esa vocación, con frecuencia ha sido empleado abusivamente, y desde luego no es el caso aquí, porque en su obra recibe su mejor alcance y significado. Ese término ha sido muchas veces empleado para intentar dignificar discursos abstrusos, racionales y prosaicos, y nada de eso, sino todo lo contrario, tiene la poesía de Paco. García Berrio habla de su sobriedad llamándola austera conquista emotiva de lo real, bajo la disciplina espiritual de una moralidad incompatible con la desmesura y la simulación. Para Paco Brines, la escritura no es un espejo, sino un desvelamiento en el que buscamos conocernos día a día. A esa función suprema de exploración del yo y de autoconocimiento se añaden otras dos no menos importantes. La primera, construir una ética personal ante una cosmovisión que siente el transcurso del vivir como una pérdida continua y cuyo final abocamiento es el vacío. La segunda, intentar la salvación de ese yo constituido por su trayectoria vital. Revivir la pasión de la vida, traer de nuevo a la experiencia lo que por estar vivo ha sido condenado por el tiempo. El poema emprende así la ilusión de detener el tiempo, de hacer que el instante transcurra sin pasar, efímero y eterno a la vez. Y ello es así porque para el poeta la experiencia va dirigida a la sensibilidad y el conocimiento. Ambos nos permiten gozar y percibir mejor el mundo, y en la palabra mundo queda inserta en primer lugar, en lugar preferente, la propia vida. Afinada la sensibilidad por la experiencia poética y ahondado lúcidamente el conocimiento por la revelación hallada en la misma expresión, nos afirmamos con más fuerza, según Brines, en nuestro propio ser. Espero no haberte traicionado demasiado. A este homenaje que recibe hoy Francisco Brines, gracias a la hospitalidad de la Biblioteca Valenciana y a la iniciativa de las muchas personas que ustedes ya saben, hemos querido concurrir en esta segunda parte un grupo de amigos y lectores suyos que representamos las distintas poéticas y a las distintas promociones que configuran la actual poesía valenciana viva.
ya seamos valencianos de nacimiento o valencianos de adopción. El formato, teniendo en cuenta el tiempo reducido del que disponemos, consistirá en que, por orden alfabético, cada uno de nosotros, introducido por una breve presentación mía, leerá un poema de Paco tras haber expuesto, con la mayor brevedad posible, en 2 minutos ampliables a 1, haber expuesto las razones de su preferencia por ese poema determinado. Y concluiremos con unas palabras de clausura que le vamos a pedir una vez a Paco, porque mejor cierre de este acto que su palabra no puede haber ninguno. Observarán ustedes que falta entre nosotros hoy alguien que hubiera querido estar aquí si hubiera podido hacerlo. Me refiero a Jaime Siles, que quiere explícitamente que su adhesión conste aquí para todos. Así que empezamos, de acuerdo con el orden alfabético, por Antonio Cabrera. Antonio Cabrera es profesor de filosofía en enseñanza secundaria, ganó el 12º premio Loewe y el Premio Nacional de la Crítica con su libro En la Estación Perpetua, publicado en el año 2000. Y 5 años después recibió, asimismo, el Premio de la Crítica Valenciana. El poema que ha escogido es El oscuro oye cantar la luz del otoño de las rosas. Buenas tardes, Paco. Se nos ha pedido que expliquemos brevemente el poema que vamos a leer, y eso es lo que voy a hacer, obedeciendo absolutamente a las indicaciones de Guillermo. Leeré un poema titulado El oscuro oye cantar la luz. Se trata de un poema que cierra el libro El otoño de las rosas, y lo hace marcando radicalmente el contraste entre luz y sombra, entre vida y muerte, es decir, subrayando la esencia de lo elegíaco. Como colofón que es, el poema propone una síntesis final llena de simbolismo y hondura entre el sentir gozoso de la vida y la conciencia de la fugacidad. Somos seres oscuros, porque nos habita la muerte, que contemplan estremecidos como fulge a su alrededor el mundo. Tengo este poema entre mis preferidos no solo porque me parece un ejemplo supremo de la tonalidad meditativa de Francisco Brines. He de confesar que, movido por mi afición ornitológica, esa preferencia tiene mucho que ver con la presencia en este poema del pájaro, así, en arquetipo, como pájaro abstracto. Pero ahora que estamos en abril y que por todas partes canta en la luz ese pájaro, en sus formas diversas, como ruiseñor, como mirlo, como jilguero, este poema cobra más sentido todavía. Pronunciarlo nos pone ante la luz, a pesar de la oscuridad. Y el poema dice así: el oscuro oye cantar la luz. Ese canto del pájaro en la luz que pulsa el mediodía, pues nada ahora contemplo sino la luz que breve se estaciona o fluye rauda, o es espaciosa sala de los verdes o caudal amarillo de los aires. Se ha instalado en la luz y no es visible el delirio, la música del pájaro. Todo está en la mañana. ¿Y en dónde yo, que escucho la delicia y no me veo? Pues solo puede ser el lugar que ahora canta. Pues solo puedo ser el lugar que ahora canta, la deslumbrada luz del mundo entero, desde este rostro a oscuras, misterioso, porción sola del mundo que no puedo mirar, abierto a lo creado y deseoso de él, y ciego para mí, desconocido, en la busca acedera de un espejo en donde luminoso conocerme, y al fin saber si el ojo que así mira es también luz o solo oscuridad, como ahora palpo. Un pájaro sin voz, sin luz, está cantando su canto perdurable, pues no tuvo principio, no tendrá acabamiento.
atiendo en mí su tránsito. Me golpean sus alas desde su inexistencia y es por ello que nada significo. Y llega, sorda y fría, la ausente luz final, la hueca luz final de su negro aletazo. Muchas gracias. Bien, tengo que darme la palabra a mí mismo por imperativos alfabéticos y el poema que he escogido para leerles es la primera parte, porque es un poema muy denso, muy extenso, la primera parte del poema titulado en el libro Palabras a la oscuridad, La mano del poeta. Este poema lo he citado, lo he comentado muchas veces en cursos y seminarios, porque me parece un excelente ejemplo de lo que tiene la poesía de específico y de distintivo como visión del mundo, como discurso y como sistema de comunicación. ¿Y por qué la poesía puede competir perfectamente con otras formas de saber y con otros géneros literarios en igualdad o incluso en superioridad de condiciones? El poema es, en cuanto a su contenido, sumamente sencillo. Se podría resumir diciendo: nada es inmune a la destrucción causada por el tiempo. Pero si les digo esto así, se convierte en un terrible y manido tópico. Para que un pensamiento modifique nuestra sensibilidad, es decir, para que signifique, y esa es la grandeza y la miseria de la poesía, tiene que ser enunciado de otro modo, con una lógica que no sea la lógica de la razón, sino la de la emoción y la de la sensibilidad. Y en otro orden de cosas, para que ustedes me entiendan, nadie, absolutamente nadie, que esté normalmente constituido, deja de emocionarse si le ponen ante los ojos el hundimiento del Titanic. Pero creo que a nadie le emocionaría lo que es su exacto equivalente en el ámbito de la razón científica, el principio de Arquímedes. Leanlo ustedes y verán cómo no les produce la menor emoción. Un amigo mío médico y poeta me dice: ¿por qué habláis tanto de los besos? Un beso no es más que un intercambio de baciloscopia. ¿Qué tiene de emocionante eso? Absolutamente nada. La vida, una enfermedad de transmisión sexual, con la mortalidad garantizada al 100%. Y sin embargo, cuán grandes obras literarias han sido escritas sobre la vida y sobre el beso. El poema funciona porque su lógica es la reunión de un conjunto de imágenes, por su semejanza y por su pertinencia en el ámbito de la vivencia personal. Estaba Paco en la sala egipcia del Museo Fitzwilliam de Cambridge, donde se conserva la mano de una momia, que en uno de sus dedos lleva una piedra semipreciosa tallada como lo que los arqueólogos llaman un escarabeo, es decir, la esquematización de un escarabajo pelotero. En el escarabajo pelotero, los egipcios veían un símbolo de la desaparición y reaparición diaria del disco solar, es decir, un símbolo del ciclo cósmico de vida, muerte y resurrección. La mirada del poeta ha percibido la identidad entre la carne momificada que se va disgregando, la sortija agrietada y la putrefacción futura de su propia mano, con la perspectiva de los varios miles de años a lo largo de los cuales se ha producido un fenómeno inmutable e inexorable, que es la destrucción universal. Y así, en ese lenguaje y con esa lógica de las imágenes, es como esa verdad, que en sí misma no tiene nada de llamativo, significa y emociona. Solo les leo, como les digo, la primera parte. Y recordé la mano muerta de la muchacha egipcia, tras el cristal expuesta en el vario y caótico museo de la ciudad, contemplada por los turbados ojos de aquel niño y por mí indiferente. Allí en el polvo, petrificada por el tiempo, supe que mutilar un cuerpo no era bárbara acción, porque sin vida es menos que lo menos. Y no sentí vergüenza por contemplar, emocionado, el duro escarabajo en el podrido dedo. Aquella piedra verde, más fresca que la carne, tenía una hendidura, porque el tiempo también la había corroído. Era piedra difunta que regresaba al polvo
con una lentitud mayor que la del hombre. Y al recordar la mano aquella, dirigí la mirada hacia la mía y sentí en la otra mano su calor. Gracias, Paco, por haber escrito este poema. Fernando Delgado es periodista profesional en prensa, radio y televisión, y como escritor tiene en su haber 4 libros de poemas, el último de ellos, El pájaro escondido en un museo, publicado en 2011. 10 novelas, la quinta de las cuales, La mirada del otro, ganó el Premio Planeta en 1995, 2 libros de crítica y ensayo y uno de memorias. Además del Planeta, ha obtenido el Premio Europa en 1986, el Ondas Nacional de Televisión en 1995 y el Villa de Madrid de Periodismo en 2006 por sus artículos aparecidos en El País. El poema que ha escogido es Quiero ver el pájaro del Teide, de Poemas excluidos. Buenas tardes. Hubiera querido escoger otro poema. Paco, al publicar sus obras completas, nos concedió a algunos amigos el privilegio de elegir un poema para que nos fuera dedicado. Y yo escogí entonces un poema que me parece extraordinario en su obra, que es El porqué de las palabras. Pero por otras razones que voy a explicar aquí, he escogido Yo quiero ver el pájaro del Teide. Francisco Brines, tan acertado en los títulos que agrupan su obra, no lo ha sido menos al recopilar poemas dispersos bajo el epígrafe de poemas excluidos. Porque no se trata de poemas rechazados en una de las acepciones de la palabra, sino de poemas descartados. Y poemas descartados en su mayor parte por la exigencia de unidad que rige cada una de sus entregas poéticas. Él mismo admite, no obstante, que varios de esos poemas admitirían ahora su inclusión en algunos de sus libros publicados hasta el momento. Y así es porque la alta calidad que poseen no es menor que la de todos los poemas que responden a la esmerada exigencia de su autor. Ni hay en ellos una voz que no sea la personalísima voz de Brines, ni una cosmovisión que no responda a lo que en él, más que repetición, es insistencia. Brines, un poeta que se confiesa escritor continuo pero esporádico, no ha incurrido nunca en los poemas de encargo, compromiso u ocasión. Toda su obra es consecuencia de una verdadera necesidad expresiva, incluso en aquellos poemas donde se propone un homenaje. Él explica con detalle la recopilación de sus poemas excluidos al insertarlos en la edición de su poesía completa de 1997. Y al explicar el que yo he elegido para leer esta noche, en la expresión de nuestro afecto y admiración hacia él, el titulado Yo quiero ver el pájaro del Teide, reconoce su voluntad de homenaje a un luminoso territorio que es el luminoso territorio de mi isla de Tenerife. Pero subraya Brines que un lugar es también y a veces sobre todo sus habitantes, para añadir a continuación una expresión de cercanía y afectividad en la justificación de la dedicatoria al pintor José Luis Toribio, nuestro amigo común, y a mí mismo. Entenderán ustedes, pues, que haya elegido este poema por tenerlo por uno de los más hermosos regalos de la vida en lo que contiene de amor a mi propia tierra en su paisaje más significativo de mi educación sentimental y en lo que el poema encierra de esa verdadera amistad que nació en 1971, cuando conocí a Francisco Brines, lo acompañé hasta el Teide y fui testigo de su deslumbramiento ante aquel paisaje y de su curiosidad por lo que allí se veía y por lo que no, por su misterioso pájaro y por los muchos otros misterios que aquella naturaleza encierra. El poema lo escribiría más tarde, a mediados de los años 70, cuando yo ya vivía plenamente el privilegio de su amistad. Nos veíamos casi cada día cercanas nuestras casas en Madrid y compartía con él la amistad alegre y verdadera de sus grandes amigos que fueron y son los míos. Pero he elegido además este poema
que no es el único en el que Brines expresa su fascinación por las Islas Canarias, porque en él está todo Brines. El poeta del tiempo que salta en el tiempo, el poeta de la naturaleza, el poeta fascinado por la juventud, el poeta que exalta la vida y el poeta elegíaco. Ese poeta descrito también por Guillermo Carnero al comienzo de este acto. El poeta que proyecta aquel paisaje de mi isla al contraste con el recuerdo de Oxford y acaba recordándolo en su paisaje de naranjos, cerca del cual, ¿quién nos lo iba a decir a los dos?, terminaremos nuestras vidas. Si la suya acabara antes, tendré que recordar los dos últimos versos de este poema. Antes de que me vaya tras la sombra, veré por vez primera la violeta del Teide. Hombre, que sí. Gracias, Antonio Cabrera. Evidentemente, Paco, estoy hecho un anciano, yo sí. Yo quiero ver el pájaro del Teide. Antes de que me cubra con la sombra, no dejaré de ver la violeta del Teide, porque será volver allí donde la luz y el aire viven en libertad, sin movimiento, en el espacio virgen donde ardí yo una vez. Porque allí el tiempo es fuego y nada quema, y puede asemejarse el hombre al mundo. Debajo de la nieve duermen las violetas, y dentro del volcán tiene su nido el pájaro del Teide, y es negro como el mirlo, tan negro que es azul y más pequeño, y veloz e invisible, el huésped de la cima, y yo sé que su voz es la voz más dichosa de las islas. Pues hay voz en la espuma que rodea este monte, una voz que repite un mismo nacimiento del ser y cada día la creación de la belleza. Y hay voz y tiempo en el viento y los pinos, y esa voz que no he oído del pájaro del Teide. El hombre es solo la mirada un día, y es feliz porque es tiempo, en donde yo fui el sol, la flor, el viento azul, los bosques se dormían en su primera creación, sin años ni estaciones, y entre las laurisilvas se avergonzó la carne del torpe acontecer hacia la muerte. No sólo la belleza del mundo estaba allí, sino el más hondo sueño de un ser que permanece. Decidme aquellos que tuvisteis juventud en las islas, ¿cómo pudisteis soportar la pérdida del mundo? No tuve yo juventud en las islas y lloro ya la pérdida desde mi infiel desgracia. Bajaré del espacio o las rocas a las flores y el agua y cruzaré las nubes que separan el vuelo aquel de la pasión hermosa de los días, esta niebla de Oxford tan negra y fría en donde se percibe también como posible una ardiente existencia, aunque no tan hermosa, pero sí inteligente, con conciertos y el río y un educado té. Pero ahora me lleva la autopista a mi casa, que está perdida y sola, y en Valle de Naranjos, y guarda mi recuerdo y mi amor, porque el mundo fue amado, y en una isla atlántica yo di un beso a la vida. Antes de que me vaya tras la sombra, veré por vez primera la violeta del Teide. Bueno, ya ven ustedes cuál es el truco para que uno lo aplaudan dos veces. Vicente Gallego es poeta y novelista. Ha publicado 9 colecciones poéticas y 2 volúmenes de narrativa y tiene en su haber los premios de poesía Loewe y Loewe Joven, el de la Crítica Valenciana, el Ciudad de Melilla y el premio Tigre Juan de narrativa. El poema que ha escogido es La Rosa de las Noches, de el libro El Otoño de las Rosas.
Gracias. Buenas tardes a todos. Paco, es una alegría poder estar aquí hoy en este homenaje a Paco, que es una de las personas que más quiero y de las que más he aprendido. Si tuviera que justificar por qué he elegido este poema, La rosa de las noches, creo que bastaría con decir que se trata de un poema hermosísimo. Pero eso a la vez sería decir muy poca cosa, porque casi todos los poemas de Paco son poemas hermosísimos. Con lo cual, aunque la poesía jamás necesita una justificación, en este caso, mucho menos, porque creo que estamos ante uno de los grandes poetas de los últimos tiempos y de toda nuestra tradición literaria. Bien, diré simplemente que es un poema que desde la primera vez que leí me emocionó profundamente, La rosa de las noches. Es un poema donde la luz y la sombra, el blanco y el negro, la dicha y el sufrimiento se dan la mano de una manera hermosísima. Y como siempre en la poesía de Paco, que se ha comentado mucho su faceta de poeta elegíaco, pero el poeta elegíaco es a la vez el poeta que ama la vida, porque solamente lamentamos la pérdida de aquello que hemos amado mucho. La gran enseñanza de Paco como persona y también de Paco como poeta creo que es esa. Creo que es la aceptación incondicional de la hermosura de la vida. La vida no necesita ningún sentido, porque si nosotros verdaderamente hemos amado la vida, ese es el sentido de la vida. Y si no la hemos amado, no podemos nunca llegar a comprender aquello que no amamos. Esto está en la poesía de Paco constantemente, está en el magisterio humano de Paco constantemente y es lo que sostiene a Paco siempre en ese espíritu de gratitud con el que siempre se acerca a la vida y se nos acerca. Bien, el poema se titula Rosa de las noches. Todas las noches de mi vida, hasta el alba, sin llegar nunca a nadie, en ciudades distintas, los ojos en acecho son una turbia rosa negra. Se cumple así la sed que concedo a la carne, esta difusa espera, que es la fidelidad de mis cansancios, o el encuentro de alguna luz pequeña que se abate tras del furor en las cansadas sábanas, allí donde los cuerpos se nutren de reposo, que no es mortal aún, en esa hora tan dura en que la luz es agria, es una ciega rosa blanca. Todas las noches de mi vida, envejeciendo, son una infame rosa negra, son una rosa negra y solitaria, una encantada y desvalida rosa. Si volviera a vivir, yo quisiera aspirarla de nuevo sin piedad, pues por ella existí, aunque me devorase. Yo miraba los astros, su hermosura, y nada aquel espejo reflejó que a él se asemejase, solo la quemadura del vivir, que aun sin fulgor yo sé que existe. Todas las noches de mi vida, también las que vendrán, son una iluminada rosa negra, un secreto esplendor que aún no es ceniza y nadie puede ver, y que este ciego roza, lleno de ardor, con las manos tendidas. Carlos Marzal tiene en su haber 7 libros de poemas, entre los que destacan Los países nocturnos, en 1996, Metales pesados, 5 años después, Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Poesía, y Fuera de mí, en 2004, premio de la Fundación Loewe. Su obra, reunida hasta 2005, ha aparecido con el título de El corazón perplejo y posteriormente nos ha entregado en el año 2009 Ánima mía. También es autor de una novela titulada Los reinos de la casualidad y 2 libros de ensayo. El poema que ha escogido es El teléfono negro, del libro La última costa.
buenas tardes. Bien, cuando estábamos preparando el acto, nos pusimos todos los poetas en contacto para escoger un poema de Paco y no repetirlo, no chafarnos. Nos pusimos todos en contacto, pero no nos pusimos en contacto con Paco. En el sentido de que no le dijimos, Paco, vamos a leer este poema tuyo. Y Paco ha leído el poema que yo tenía escogido, a punto de viaje en coche. Bien, no les voy a leer el poema, pero sí que quiero colocar dos notas a pie de página de ese poema. A mí es un poema que me fascinó desde el momento en que lo leí. Y cuando se lo comenté, a Paco me dijo que era un poema que le había encantado a Ramón Gaya. Era el poema del libro de La última costa que más le había gustado a Gaya. Yo creo que el que un lector, un poeta y un pintor, un artista como Gaya, escogiera ese poema, bueno, pues en cierta forma también se suma a la energía que el poema tiene. El poema, como ha dicho Paco, es A punto de viaje. Y luego tiene un subtítulo entre paréntesis que es En coche. Bueno, es un poema que Paco escribió aprovechando los semáforos en rojo de la ciudad en los márgenes de un periódico que tenía en el asiento de al lado mientras el resto de los conductores que había alrededor le pitaban. Por una vez, los atascos y del tráfico y los conductores que no arrancan cuando el semáforo se pone en verde, sean bienvenidos. Bien, afortunadamente, Paco tiene tantísimos poemas que he podido cambiar enseguida de poema por otro que me encanta también del mismo libro, de La última costa. He escogido un poema que se titula El teléfono negro. Forma parte de la vena más bronca, más dura, más elegíaca de Paco. Yo creo que es un poema sobre la soledad radical del individuo, sobre el aislamiento. Es un poema que me gusta mucho también porque, como ocurre otras veces en la obra de Paco, el poema que toma como, digamos, como centro de la creación un objeto, en este caso un teléfono, es un poema al objeto concreto, es un poema al teléfono real, pero es un teléfono que se convierte pronto en un símbolo de todo eso que he dicho, del aislamiento y de la incomunicación. El teléfono negro. He marcado los números antiguos con un deseo vago de respuestas, sabiendo ya que nadie me esperaba, con un deseo vano de oír voces amadas y que reconocieran también ellos mi voz. Mi teléfono es negro, y en la noche, aún más negra, solo oía el sonido que llamaba unas tumbas, y yo en mi casa solo. Se rompe la mañana en el turbio cristal, va llegando el verano, cantan los pájaros, los mismos, y no sé si hay consuelo. Con la luz que desnuda amanece, desnudo entro en la cama, y el teléfono suena. Me apresuro, le digo que me diga. Sigue el silencio y sé que están hablando. Sale la voz de alguna boca muerta o acaso de tan solo hay en mí sordera. Oigo otra vez los pájaros y sé que son los mismos que cantaban entonces, tan frágiles y eternos. Tengo que hablar. ¿Con quién? Si no salen tampoco sonidos de mi boca. Lola Mascarell es periodista y profesora de lengua y literatura. Ha dirigido el taller de narrativa de la Universidad Politécnica de Valencia, tarea de la que procede, si no estoy equivocado, Palabras en el Yunque, un libro de ensayos del año 2012, y en 2010 publicó su primer libro de poemas, Mecánica del prodigio, al que ha seguido Mientras la luz, que fue el premio Emilio Prados en el año 2012. Lola reside en un museo en el que está expuesta como obra de arte,
Así que le agradecemos de todo corazón que haya abandonado la sala de escultura para estar hoy aquí y leernos aquel verano de mi juventud de Insistencias en Luzbel. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Me han dejado el día libre, efectivamente. Y bueno, podría haber mil motivos y a la vez ninguno para justificar la elección del poema, porque, como ya se ha venido diciendo, no sé exactamente si he sido yo la que ha elegido el poema o el poema el que me ha elegido a mí. Sin embargo, si tuviera que dar algunos motivos o algunas razones, entre ellas se hallarían pues que no es exactamente un poema de pérdida, sino de encuentro, de hallazgo en medio del derrumbadero de los días. El verano ya no está, pero está el instante, y lo está de ese modo en el que están las cosas cuando las escribimos, cuando intentamos prenderlas con el alfiler del verbo. Ahí reside uno de los grandes prodigios de la poesía, de tener lo que está condenado a desvanecerse. Pero también creo que lo elijo porque, en este caso, ese momento es un momento de contacto con los otros. Y en ese ser para los otros se encuentra de algún modo, desde mi punto de vista, el sentido de la vida. Un momento que, como un alef del tiempo, contiene toda nuestra vida. Porque vivimos a tientas, porque con los ojos cerrados y a la palpa vamos reconociendo el mundo, y es solo después cuando podemos reconocer esos instantes, la sal de aquel verano que queda entre nuestras pestañas, o aquel domingo soleado en el que parecía que no pasaba nada. Y por eso he elegido este poema, aquel verano de mi juventud, de Insistencias en Luzbel. ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuarto cerrado de la infancia. No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. Hoy vivo esta carencia y apuro del engaño algún rescate que me permita aún mirar el mundo con amor necesario y así saberme digno del sueño de la vida, de cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha saqueo avaramente siempre una misma imagen, sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar, tan solo ese momento indiferente, sellada en él la vida. José Saborit es pintor y catedrático de pintura en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Ha expuesto sus obras en galerías valencianas, españolas y extranjeras, ha recibido numerosos premios de pintura y ha sido comisario en varias muestras por encargo de diversas instituciones públicas y privadas. Tiene en su haber un catálogo demasiado extenso para que pueda ni siquiera citar los títulos de libros de poemas y otros sobre historia, teoría y estética de la pintura y el cine. El poema que va a leernos es La última costa, del libro del mismo título. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Es un placer estar aquí. Paco, es una alegría formar parte de tus amigos y participar en este homenaje. He elegido La última costa, un poema que cierra el libro del mismo nombre, el último publicado por Paco hasta el momento, en 1995. Aunque algunos hemos tenido la oportunidad de leer y de escuchar algunos poemas del libro que está ultimando ahora, que se titula Cuando muere la muerte.
He escogido este poema, La última costa, por mil razones y emociones inexplicables, pero también porque me parece muy visual. Verso a verso, a medida que va desplegándose en nuestra cabeza, una escena se nos configura, se nos representa, y esa escena, para mí, tiene resonancias pictóricas. No es casual, si tenemos en cuenta que Paco es un gran aficionado y conocedor de la pintura, como cualquiera puede comprobar visitando su casa de Elca. Este hecho está relacionado también con la importancia que la imagen tiene en la poesía de Paco, como él mismo ha explicado en alguna de sus poéticas, creo que en Certidumbre de la poesía, la imagen, un vislumbre, una visión como origen del poema, de la persecución del poema, del nacimiento del poema. Cuando leo La última costa, se me aparece el oscuro y malcarado Caronte de la Capilla Sixtina. Se me aparecen los enigmáticos grises de los grabados de Gustavo Doré. Algunas brumas de Benlliure. La soledad del inaudito barquero de Patinir. La tensión humana de la barca de Dante pintada por Delacroix. Y hasta se me aparece la serena fatalidad de las islas de los muertos de Buglin. Pero todo eso no sería más que memoria y erudición. Lo más importante es que por encima de todas esas evocaciones pictóricas, La última costa resuena en mi interior con una voz tan íntima que parece ser la mía, la de mi última costa. Había una barcaza con personajes torvos en la orilla dispuesta, la noche de la tierra sepultada, y más allá aquel barco de luces mortecinas, en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya, y una barca esperando, y otras varadas. Llegábamos exhaustos, con la carne tirante, algo seca, un aire inmóvil con flecos de humedad flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y, como esclavos, mudos, empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fija desde el barco, en el viaje aquel de todos a la niebla. Genaro Talens es catedrático jubilado por la Universidad de Valencia, perdón, por la Universidad de Ginebra, y en activo, y además muy activo, en la Universidad de Valencia. Ha sido profesor en las de Minnesota, Montreal, California, Texas, Buenos Aires, Lausana y Berlín. Ha publicado una veintena de libros de poemas, el último de los cuales es, en 2011, Un cielo avaro de esplendor. Ha traducido a poetas clásicos como Shakespeare, Goethe, Novalis, o clásicos contemporáneos como Rilke, Pound, Eliot y Beckett. Ha sido traducido él también a prácticamente todas las lenguas cultas orientales y europeas, y tiene en su haber un par de docenas, y me quedo corto, de libros sobre historia, teoría literaria, historia y teoría fílmica, semiótica y teoría popular. El poema que ha escogido para leer esta noche es La ronda del aire de Aún no. Thank you.
Buenas tardes. Bueno, la verdad es que cuando me contactaron para formar parte de este homenaje, lo único que sabía era que era un homenaje a Paco y no había mucho más que discutir. Dije que sí, que iba a ser el 23 de abril. Lo que no sabía es que hoy era el Borussia Barcelona. Y no lo digo como elemento anecdótico, aunque me temo que Paco preferiría estar viendo el partido que aguantándonos a nosotros aquí. Lo digo porque, puesto que se nos pidió que eligiéramos un poema que tuviera que ver con nuestra relación, me hubiera gustado buscar o hubiera intentado buscar algo que tuviera que ver con el deporte, porque fue el deporte el que nos unió. Paco y yo nos conocimos hace la friolera de 50 años, es decir, en 1963, cuando él solo era el autor de un libro ya maravilloso, pero de un solo libro, que era Las Brasas, y yo un jovencito aspirante a poeta, pero titular de la selección española de atletismo. El día que me encontré con el poeta que yo admiraba en el estadio, felicitándome, casi me desmayo, porque me pareció absolutamente increíble. Ya me llamaban raro porque hiciera deporte y me gustara la poesía. Me tranquilizó ver que un gran poeta también venía allí a vernos a los que estábamos a pie de obra en las pistas de Vallehermoso. Lo que me sorprendió cuando empezamos la amistad, que ha durado medio siglo, que ya es decir, una de las cosas que me sorprendieron de Paco es que la imagen que yo me había formado leyendo el libro de Las Brasas era no tanto quizá el anciano del que nos hablaba antes Guillermo, a que se refiere García Berrio, porque yo sabía que tanto era un anciano, aunque efectivamente para un jovencito de 17 años los que nos separaban entonces, ahora ya no son tantos, podían parecer muchos. Pero sí me daba la sensación de un hombre muy serio, muy amargado, así, siempre muy elegíaco, y la persona que yo tenía delante de mí era un hombre vitalista, con enorme sentido del humor, y que le encantaban muchas cosas de las que no hablaba en sus poemas. Y yo recuerdo haberle dicho, bueno, no nos quites esa parte de tu personalidad. Y él me dijo, bueno, si algún día escribo un poema que no sea muy elegíaco, aunque normalmente estas cosas no las escribo, te lo dedico. Años después, cuando estaba a punto de publicar Aún No, me dijo, hay algunos que a lo mejor no te parecerán muy elegíacos, a ver si alguno te gusta, y ese me sirve para cumplir mi promesa. Yo elegí La Ronda del Aire, que me sigue pareciendo uno de los mejores poemas que él ha escrito. No porque no fuera elegíaco a la manera en que él lo es, sino porque fundamentalmente lo que exponía era que a pesar de todos los pesares, la vida merece ser vivida. Bueno, y eso ya estaba más cerca, digamos, de la persona vitalista que a mí me gustaba encontrar en los poemas de Paco. Y bueno, como me lo dedicó además, pues me parecía que era una manera de celebrar una amistad de 50 años y leer uno de los poemas que a mí me siguen pareciendo mejores de toda su producción. Una producción que, por otra parte, tiene muchísimos poemas buenos, pero este es el mío. Y creo que tenía en ese sentido derecho a utilizarlo como forma de homenaje y amistad a Paco. La Ronda del Aire. Envuelto en lo invisible, soy el rey de la vida, y es mi reino el del aire. No hay voz entre mis labios, y así los toca el aire. Y se ha venido el aire a que lo escuche, y me aflige los ojos ciegos. Yo no lo puedo ver, y él es mi reino. Yo veo lo visible, y seré desterrado. El verde luz que vuela en el pinar, la luz rosa del cielo que así viste el reposo del naranjo, la vieja luz de plata de los montes desnudos y alejada la fresca azul luz de la mar. Nada habrá de volver, es invisible lo que esconde la paz de la memoria. Aquello que yo fui descansa en paz del aire. Gira el aire, mi reino, y se ha venido el aire a que lo escuche, y me aflige los ojos ciegos. Un mudo llanto enciende la soledad de mis mejillas. La sombra de mi cuerpo está tendida al verde luz que vuela en el pinar,
y es oscura y lo borra. Es visible y la miro, pero la sombra de mi cuerpo es otra. Ese flaco fantasma, la memoria. La materia que no es, cuya sustancia es accidente, donde los perros de la muerte roen antes que el mismo cuerpo lo devore su dueña. Como una abeja rubia gime el aire y me ronda y me rueda y yo no alcanzo más allá de la lluvia violenta de Brindisi a recordar su mano en la columna, ni en qué rincón mi calle de oliva era más blanca, ni la amistad que fue, ni el dolor del amor, ni estos años borrados por la noche. Es mi existencia fiel al eje que caduca, la sola realidad. En lo visible vive, de la espaciosa sombra de la casa, baja el valle a buscar la claridad del mar, y vive en lo invisible que se encarna, el canto y el aroma. Todo será rumor en la ceniza. No hay asombro en los ojos, ni pasión en la voz, ya casi no hay creencias. El oído es cortés, la voluntad perdida, aún noble el sentimiento y la razón humilde. Agradecido a la belleza, fiel al dolor y a la amistad, aún vigorosa la lujuria, esclavo y desasido del único tesoro, el tiempo. Y porque espera la sordera sola, el alma se aproxima indiferente. Bueno, Juan Pablo Zapater cierra nuestro desfile poético alfabético. Tiene en su haber el premio Loewe Joven de poesía y recientemente ha publicado la colección titulada La velocidad del sueño. El poema que ha escogido es Mary Road, de Palabras a la oscuridad. Buenas tardes, Paco, buenas tardes. Voy a empezar diciendo una obviedad. Escoger un poema de Francisco Brines es a la vez muy fácil y tremendamente difícil. Y lo es así por la gran cantidad de ellos que desde cualquiera de sus libros me han emocionado y me siguen volviendo a estremecer cada vez que emprendo su lectura. Unos destacan por su delicada belleza, otros por su hondura. Los hay que por su asumida rebeldía ante el devenir inevitable que la vida tiene reservada para todos y cada uno de nosotros. Pero en suma, qué agradable vacilación, qué dulce duda la que nos invade a la hora de la elección de un solo poema entre tantos. He tenido que inclinarme por uno, aunque me inclinaría ante muchos. Y os diré que lo hice pensando en escoger el poema que reuniera en alta dosis esa belleza, esa hondura y esa asunción de lo inevitable que Brines tuvo claras y presentes desde el primer momento de su creación poética. Así, en la década de los 60, 50 años lo contemplan, escribió ese maravilloso libro Palabras a la oscuridad y dentro de él el poema titulado Mare Road. En este texto, Francisco Brines nos habla desde esa solitaria posición contemplativa que tanto nos gusta ocupar a los poetas, desde ese elevado voyeurismo que permite observar sin ser observados, para compartir la humana fiesta de los sentimientos con unos invitados que ignoran su participación en ella. Y así Brines llena sus ojos con la fugacidad de unos instantes que la tarde reserva cada día para él, unos instantes que concilian la alegre y fresca belleza de la juventud en sí misma atesora, esos muchachos en el ligero esfuerzo de la bicicleta, con la melancolía sosegada y honda de quien ya sabe y siente que ese don, perverso en su propia caducidad, se acabará escapando irremediablemente, como el agua se desliza entre los dedos. El poema dice así.
Todos los días pasan y yo los reconozco. Cuando la tarde se hace oscura, con su calzado y ropa deportivos, yo ya conozco a cada uno de ellos mientras suben en grupos o aislados en el ligero esfuerzo de la bicicleta. Y yo los reconozco detrás de los cristales de mi cuarto y nunca han vuelto su mirada hacia mí. Y soy como algún hombre que viviera perdido en una casa de una extraña ciudad, una ciudad lejana que nunca han conocido, o alguien que, de existir, ya hubiera muerto, o todavía ha de nacer. Quiero decir, alguien que en realidad no existe. Y ellos llenan mis ojos con su fugacidad, y un día y otro cavan en mi memoria este recuerdo, de ver cómo ellos llegan con esfuerzos, voces, risas o pensamientos silenciosos, o amor acaso. Y los miro cruzar delante de la casa que ahora enfrente construyen y hacia allí miran ellos, comprobando cómo los muros crecen y adivinan la forma y alzan sus comentarios cada vez y se les llena la mirada por un solo momento de la fugacidad de la madera y de la piedra. Cuando la vida, un día, derribe en el olvido sus jóvenes edades, ¿podrá alguno volver a recordar con emoción este suceso mínimo de pasar por la calle montado en bicicleta con esfuerzo ligero y fresca voz? Y de nuevo la casa se estará construyendo y esperará el jardín a que se acaben estos muros para poder ser flor, aroma, primavera. Y es posible que sienta ese misterio del peso de mis ojos, de un ser que no existió, que le mira, con el cansancio ardiente de quien vive, pasar hacia los muros del colegio. Y al recordar el cuerpo que ahora sube, solo bajo la tarde, feliz porque la brisa le mueve los cabellos, ha cerrado los ojos para verse pasar, con el cansancio ardiente de quien sabe que aquella juventud fue vida suya. Y ahora lo mira, ajeno, cómo sube feliz, encendiendo la brisa, y ha sentido tan fría soledad que ha llevado la mano hasta su pecho, hacia el hueco profundo de una sombra. Teniendo en cuenta que, por imperativo alfabético, soy el último en intervenir, y teniendo en cuenta que este acto ha estado jalonado de sorpresas, yo quiero aportar la mía y, con permiso del homenajeado, de mis colegas los poetas y del presentador, quiero completar mi intervención con la lectura de un poema inédito que, desde mi cariño y admiración, he escrito y dedicado a Francisco Brines. Después de haber conocido en su compañía, hace ya tiempo, la casa de su familia en la Playa de Oliva. Se titula precisamente La Casa de la Playa y dice así: a ras de cielo y mar, con su quilla enterrada entre la arena, la casa de la playa permanece varada como un barco abandonado que nunca desplegó sus velas blancas. Tú la miras y apoyas los recuerdos sobre el fino bastón al que le cuentas secretos de un poeta paseante. Y él escucha contigo las voces familiares repetidas por la boca del viento, gritos locos corriendo alborotados hacia el agua, canciones del ayer sonando juntas en las tardes más largas del verano, porque todas las tardes de esta casa son hoy la misma tarde. Al fin subes despacio la escalera que acaba en la terraza y desde allí descubres a lo lejos un joven bronceado que reparte su tiempo todavía ilimitado, leyendo a Juan Ramón entre las dunas y acariciando unos cabellos rubios con esos dedos que al amor le crecen.
Se parece al muchacho que calzaba tus sandalias de entonces, ya vacías. Y lo has visto besar aquellos labios, violetas por el yodo ultramarino, que sabes fueron tuyos. Y ahora vuelven, en forma de indulgente eucaristía, a dejarte su sal sobre la lengua. Ha caído la noche de repente, sin atisbo de luna, mientras vas regresando al viejo coche que conoce el camino necesario para llegar a Elca, queda atrás la memoria, lo mismo que la casa de la playa, como un barco encallado en la tiniebla. Gracias. Como la voz principal esta tarde es la de Paco, yo quiero pedirle que en verso o en prosa, como él prefiera, cierre este acto y de esa manera les damos a todos ustedes las gracias por habernos acompañado. Bueno, yo, antes de leer mi corto poema, quiero agradecer previamente a todos los amigos y poetas que han leído y que han escogido también los poemas que les ha gustado y que también son de los que a mí más me gustan. Yo ahora voy a leer un poema corto de mi nuevo libro que se llama Mi resumen. Pero este poema, que tiene 6 versos, empieza con un verso en que terminaba otro escrito muy anteriormente en Insistencias en Luzbel y que se llamaba Los sinónimos. Como verán, es preocupación mía esta de la que has hablado aquí mucho y se ha leído también poemas. El que ya está publicado se titula Los sinónimos. Y dice así, los dos tienen la misma cantidad de versos, 6. Más allá de la luz está la sombra, y detrás de la sombra no habrá luz ni sombra, ni sonidos, ni silencio. Llámale eternidad, o Dios, o infierno, o no le llames nada, como si nada hubiera sucedido. Y el poema nuevo se titula Mi resumen. También tiene 6 versos. Como si nada hubiera sucedido. Es ese mi resumen y está en él mi epitafio. Habla mi nada al vivo y él se asoma a un espejo que no refleja a nadie. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Y perdonen que haya terminado con un epitafio. En fin, solamente me consuela saber que todos terminaremos con un epitafio. Aunque yo tengo un final en un poema, un verso que pensaba quizá ponerlo allí donde estaré descansado, eternamente no, pero un tiempo sí, que decía así el último verso. Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde y no existió la tarde. Vengo a decir lo mismo que he dicho aquí, de otra manera. Muchas gracias.